hoy presentamos los números del 1 al 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Línea inclinada, línea vertical, línea horizontal, bajamos con una línea inclinada y cinturón en medio. Este es el número 17. En caso de terremoto, lo primero que debemos hacer es guardar la calma. Confiar en Jesús y en la Virgen María. No gritar ni desesperarse. Resguardarse en un lugar seguro donde indique tus padres. Mientras dure el movimiento, podemos cantar. La tierra tiembla, es un temblor. La zona segura debes ubicar. Recuerda siempre tranquilo estar y evita correr para no tropezar. Materiales que vamos a utilizar para la actividad del día de hoy: témpera, la hoja donde indica la orden en la ficha pedagógica y un lápiz de papel. Además, podemos complementar con material decorativo que tengamos en casa. Esta es la hoja donde vamos a plasmar las huellas del pie con témpera color verde para poder elaborar un pequeño árbol de Navidad. ¿Qué nos va a quedar de la siguiente forma? Como ustedes observan en pantalla. De la misma manera, tenemos acá unos recuadros donde vamos a completar la fuga de vocales. Y además es importante recordarles que en casa vamos a realizar un pequeño baile de mi burrito sabanero. Iniciamos el mes de diciembre. Todo lo espero de aquel niño Jesús que me confortó con su amor eterno. Y no olviden siempre lavarse las manos, cuidándonos, aprendiendo juntos desde casa.